2 años de edad. Según los datos recolectados, el paciente habría utilizado pastillas en exceso e ingiriéndolas con alcohol. ¿Algo más? ¿Datos personales? Sí, me dejo una carta. Muy bien, ahora quiero decirlo. Francisco, no espero que entiendas enseguida, por lo que te pido que me dejes explicarte por qué tuve que llegar a estos extremos. Tú mejor que nadie entiendes lo que significó la muerte de Rosario para mí, poco después de que naciera nuestra hija Josefina. Aprendí a vivir con ello, pero luego de lo ocurrido estas últimas semanas, simplemente no pude soportar más. Gracias, María. Cuando termines, anda a lavarte los dientes, que tenemos que ir al colegio. Ya, mamá. Josefina, me voy. ¡Vamos, apúrate! ¡Ya! ¡Pero en el auto! Los ingresos de la empresa subirán al igual que los precios en la bolsa. Claro, con estas decisiones que hemos tomado ahora lograremos hacer que prospere nuestra empresa y que dé flote en esta crisis que tenemos. Bueno, Francisco, ¿estás de acuerdo? Ah, sí, totalmente de acuerdo, Ignacio. Realmente de acuerdo. Pues bien, entonces daremos por finalizada esta reunión. Me despido. Chao, Manuel. Hasta luego, Manuel. Chao, Ignacio. Te quería hablar acerca del recorte que hiciste aquí en la constructora. ¿No te preocupa que alguno de los despedidos sea, bueno, rencoroso y pueda hacerte algo? No, no, eso es muy rebuscado, Francisco. No, te recuerdo que mucha gente de la que trabajaba aquí dependía de este trabajo. Ah, bueno, fue lo que tuvimos que hacer como empresa, una decisión y no le demos más vueltas, ¿sabes qué? Bueno, ya, está bien. Ok. ¿Hay otra cosa de la que te quería hablar? Sí, dime. Ya sabes que, bueno, hoy se cumplen 12 años desde la muerte de Rosario. Sí, sabes que me tengo que ir. Por favor, Ignacio, ya van 12 años, ¡córtala! Tengo que ir a buscar a Josefina. Entonces, no siempre tiene que estar por acá.
pero normalmente sí lo está. Ahora que estás aquí. ¿Cómo grande va a ser la cosa de tu tiempo, no? Te quiero mucho. Y estás dispuesto a más de lo que puedes soportar. Verificando las verdades. Ahora que estás aquí, en medio de la soledad. Oh, por fin. Sí. ¿Y cómo estuvo el día? Estuvo chulísimo. Lo que más me gusta fue ir al cine. Ay, qué bueno. Oye, se me quedó el celular en el auto. ¿Podías abrir tú mientras? Ya, dale. Yo vuelvo al tiro. ¿José? ¿Josefina? ¡Josefina! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Josefina? Ignacio, te estaba esperando. Ey, en verdad, no sé quién eres, pero por favor déjala. Tengo plata, tengo todo, en verdad. Puedes llevarte lo que queráis, pero a mi hija no. Por favor no, por favor no. ¿Acaso no sabéis quién soy? Vos me echaste de la empresa. Vos me echaste, me quedé sin trabajo, me echaron de la casa. El banco me quitó la casa, mi señora me dejó. ¡No! Había asesinado a Josefina Hathor, de 11 años. José Sánchez, de 43, fue dejado en libertad tras no hallar suficientes pruebas y el hecho de que el único testigo presente haya sido Ignacio Hathor, el supuesto agredido. Aquí viene Ignacio. Ignacio, ¿qué puedes decir? Francisco, no espero que entiendas enseguida, por lo que te pido que me dejes explicarte por qué tuve que llegar a estos extremos. Tú mejor que nadie entiendes lo que significó la muerte de Rosario para mí, poco después de que naciera nuestra hija Josefina. Aprendí a vivir con ello, pero luego de lo ocurrido estas últimas semanas, simplemente no puedo soportarlo más. Te pido perdón por lo malo que te haya podido hacer. Quiero que sepas que te quiero, hermano. Te dejo todos mis bienes.
razón por la que decidí terminar con mi vida es porque sentí que no me quedaba nada más. Este mundo está lleno de mal y esto va avanzando cada vez más rápido y no estoy dispuesto a enfrentarlo sin Josefina ni Rosario. ¿Por qué escogí esta manera tan trágica? Bueno, quería verlas. Y no sé si esto vaya a ocurrir o no, pero creo que al final... No tenía nada que perder. Bueno, señor Hawthorne, lamento haber interrumpido así su fin de semana sin previo aviso. No se preocupe, sé que es su trabajo, don Galio. Bueno, ahora lo que vine. Mi cliente, Ignacio, su hermano, no dejó ningún testamento previo a su muerte. Pero sí dejó una carta donde señala que su última voluntad es dejar todos sus bienes a usted. Se lo agradezco mucho, don Eulalio. La verdad es que... no puedo creer que ya no esté. Sí, mi más sentido pésame. Debe ser difícil llevar una situación como esta. Gracias. Ya veo por qué cobras tan caro. Bien hecho, Sánchez. Tu parte ya te fue traicionada. Fue un gusto haber trabajado para usted.